Buenas tardes, Arratsaldeon. Bueno, soy Jon Irazusta, soy del grupo Eginon. Y antes de empezar mi charla, quiero empezar declarando mis conflictos de intereses. Hay gente que pues, bueno, está en una empresa y tiene que declarar sus conflictos de intereses. Yo voy a correr casi todos los días. Entonces, bueno, eso puede ser un conflicto de intereses en esta charla que voy a dar yo sobre actividad física en las personas que viven con esclerosis múltiple. Voy a empezar con una pregunta. Esto, ¿cómo? Ahí. ¿Influye la actividad física en el curso de la esclerosis múltiple? Ahora, es decir, ¿influye en la progresión de la esclerosis múltiple? ¿Qué pensáis? Pues vamos a los resultados que aquí están agrupados en un metaanálisis del 2021 y nos dicen, el metaanálisis es, bueno, no voy a explicar muy bien lo que es, pero sí que indica diversos estudios y en los cuales los que aparecen a la derecha quieren decir que el ejercicio es bueno y que funciona y los que aparecen a la izquierda quiere decir que el ejercicio no es bueno o no funciona para la progresión de la esclerosis múltiple. Y los que están en el centro quiere decir que ni fu ni fa. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Que sí que hay una tendencia, este es el resumen de todo el metaanálisis, sí que hay una tendencia que, y la mayoría de los estudios están a la derecha, indicando que sí que es posible que el ejercicio físico frene de alguna manera la progresión de la esclerosis múltiple. Sin embargo, los resultados no son significativos porque la raya cruza la raya vertical. ¿Esto quiere decir que no valga para la progresión de la esclerosis múltiple? En absoluto. Estos estudios, muchos tienen limitaciones, porque son estudios habitualmente cortos, en los cuales la progresión de la enfermedad no es muy grande, con lo cual el grupo de control y el grupo de intervención más o menos evolucionan parecido o no evolucionan muy diferente, con lo cual es necesario hacer estudios más largos sobre ejercicio físico para ver cómo influye en la progresión. Y por supuesto que nuestro grupo Eginon, aquí hay muchos neurólogos y neurólogas, pues estaría encantado de poder participar en un estudio de ese estilo, más largos, para ver si de verdad influyen en la progresión. Muy parecido si hablamos de la función cognitiva, que sí que está un poco más a la derecha, el resumen, que el cero, pero no hay todavía estudios concluyentes en este metaanálisis del 2021. Vale. Y entonces, ¿por qué nos están recomendando una y otra vez que hagamos actividad física, que hagamos ejercicio físico? Porque es posible que influyan en la calidad de vida. Y aquí sí que hay estudios y hay evidencias muy sólidas. No las voy a mostrar una a una porque sería muy largo y me he enterado además que en lugar de 15 minutos tengo 10. Con lo cual, comentar, ¿en qué hay evidencias claras que la actividad física mejora diversos parámetros relacionados con la esclerosis múltiple? Por un lado, la fatiga, por otro lado, la depresión, reduce el dolor, mejora la calidad de vida y mejora la condición física, que parece una perogrullada, pero es uno de los aspectos más importantes. ¿Por qué? Porque la marcha y las personas que estáis aquí, que tenéis esclerosis múltiple, veis que es algo muy importante, la marcha se puede preservar gracias a la actividad física. Y la marcha, el poder preservar la marcha, nos ofrece una autonomía muy grande. Con lo cual, creo que es uno de los aspectos que a veces queda olvidado. Claro, el ejercicio físico mejora la forma física, evidentemente. Pero cuando hablamos de patologías o cuando hablamos de envejecimiento, preservar la marcha a veces no es tan fácil. Y lo conseguimos mediante la actividad física. ¿Y entonces cuánta actividad deberían hacer las personas que viven con esclerosis múltiple? Vamos a preguntar a la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué nos dice? Que las personas que tienen patologías crónicas o discapacidad, y o discapacidad, que puede ser el caso de las personas que viven con esclerosis múltiple, deberían hacer entre 150 y 300 minutos de ejercicio físico o de actividad física, mejor dicho, moderada, lo que podría ser el equivalente a andar pues, rápido, y entre 75 y 150 minutos de actividad física aeróbica intensa a la semana,
lo que podría ser andar rápido, pero en una cuesta, o subir unas escaleras, o el que pueda correr. Aquí tenéis algunos ejemplos, no me voy para atrás, de actividad aeróbica que se puede realizar para cumplir estos objetivos. Pues desde nadar, andar, que serían fundamentalmente actividades moderadas, aquellas en las que podemos ir, nadar no tanto, pero andando sí, en las que podemos ir hablando mientras hacemos la actividad. Bicicleta también puede ser moderada si no es a mucha intensidad, el remo parecido. Correr obviamente es siempre vigorosa, a la intensidad que sea es vigorosa. Es decir, vigorosa no quiere decir que tengamos que sacar el higadillo. Vigorosa es pues que ya hablar nos cuesta un poco. Y sería entre 150 y 300 en caso de moderada, es decir, saliendo a andar todos los días media hora, cumpliríamos de sobra las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. También nos dice que las personas que tienen patologías crónicas o discapacidad tienen que hacer dos veces a la semana ejercicio de fuerza para preservar el músculo, tanto porque, por lo que nos permite preservar la postura, como por los beneficios que tiene el músculo, porque tiene unas sustancias que se llaman mioquinas que tienen efectos beneficiosos sobre otros órganos. Esto lo podemos hacer de maneras distintas, con nuestro propio peso, con bandas, con pesas, lo podemos hacer en el agua, con cables. Y varias recomendaciones respecto al ejercicio de fuerza: se recomienda hacer en días alternativos, no hacer dos días seguidos, a no ser que sea una persona ya que tiene una trayectoria muy amplia, preferentemente supervisado en el caso de personas que viven con esclerosis múltiple, y es más adecuado cuando hay problemas con el calor, que ya sabéis que es algo que se sufre habitualmente, porque el ejercicio físico, fundamentalmente el vigoroso aeróbico, nos hace sudar más. El ejercicio de fuerza pues tiene menor producción de calor y por lo tanto no sufrimos tanto con el calor. Y un poco para dar recomendaciones, os habría que hacer al 70%. No tendremos que ir al 100%, sino que el 70% es una intensidad bastante adecuada. Luego, como veremos, hay que personalizar. Y otro de los aspectos que me parece importante de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es que dicen que hay que evitar el sedentarismo, pasar mucho tiempo quieto. Es otra de las cosas que hay que evitar. Independientemente que luego vayamos o no vayamos a hacer nuestra sesión de natación o de gimnasio. Evitar el sedentarismo. Comentar también que en estas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad, la patología que más aparece es la esclerosis múltiple. Aparece 4 veces nombrada en las recomendaciones generales de la Organización Mundial de la Salud. Y además tiene 4 puntos clave que son muy relevantes cuando estamos hablando de este tema. El primero, hay que empezar progresivamente. Aunque nos hablen de 150 minutos, eso es lo ideal. Si yo hago cero, pues tendré que empezar por 25, por 50, 75... O sea, no vayamos directamente a 150. Segundo e importantísimo, para no tener nunca mala conciencia: hacer algo es mucho mejor que no hacer nada. Es decir, no tengo tiempo. No tengo tiempo, igual no tienes un cuarto de hora, pero igual tienes 5 minutos. Mejor moverse 5 minutos que no moverse nada. Y de hecho, el lema de la Organización Mundial de la Salud en esta campaña es: todo movimiento cuenta. Todo movimiento cuenta. Es decir, no hay que tener remordimiento. Oye, que no he podido hacer actividad física. Qué mal, qué mal, qué mal. Mi enfermedad va a ir peor. No, no. Voy a intentar que mañana sí hacer, porque sé que me voy a sentir mejor. Ay, perdón, voy mal, voy atrás. Y por otro lado, que también es importante para las personas dentro de esta patología que ya tienen una discapacidad mayor, que se ha cambiado el término sentado, que evitar estar mucho tiempo sentado, por evitar el sedentarismo. ¿Para qué? Para ser más inclusivo, y que estas guías también van para las personas que no pueden ponerse de pie. Y por lo tanto pueden hacer, evidentemente, numerosos ejercicios que, sentados. Aquí hay un ejemplo, pero en la bicicleta es algo que se hace sentado. Entonces, me parece que es un cambio importante y que esto va dirigido a todas las personas, a todas las personas que estéis aquí, a las que tienen incluso EDSS o discapacidades mayores. Creo que es un mensaje que es muy importante. Y voy a hablar pues ya un poco de recomendaciones específicas para las personas con esclerosis múltiple. Lo primero, papel de los profesionales, que tienen que remarcar los beneficios de la actividad física y detectar aquellas personas, que a veces las hay, para los cuales la actividad física no resulta adecuada. Lo segundo, evaluación. Saber dónde estamos.
para de esa manera poder hacer un programa individualizado que nos ayude a progresar mucho más. Es muy importante la evaluación, que tiene que ser hecha por profesionales. Supervisión, por lo menos hasta que la persona esté segura, que no se caiga, que digo, aquí igual me puede pasar algo. Progreso. Progreso, no hay que empezar de 5 y seguir en 5. Progresivo, para empezar en 5 e ir poco a poco según las capacidades. Precaución, por supuesto, con el calor, eso lo sabéis bien. Y en caso de personas que tienen intolerancia de ejercicio, que también ocurre, intentar por lo menos movilidad funcional. Movernos lo más posible, aunque no hagamos ejercicio físico, movernos lo más posible para por lo menos mantener la funcionalidad. Vale, esto lo que he comentado y la mayor parte de los estudios que se han hecho con EDSS, con discapacidades bajas. A partir de 7 no hay apenas estudios. De EDSS de 7 y para arriba no hay apenas estudios. Y la mayor parte de las recomendaciones que estamos dando son consejos de expertos. No son basadas en evidencias científicas, porque no hay estudios. Es otro aspecto que en los cuales también igual se pueden hacer estudios. Entonces, recordarse, otra vez, moverse es esencial. En estos casos sí que es importante decir, todo movimiento cuenta. Y no lo digo yo, lo hizo la Organización Mundial de la Salud, ¿eh? No lo digo yo. Intentar tanta actividad física como se pueda. Esto estamos hablando de lo que nos dicen las asociaciones de esclerosis múltiple, la americana, y también la de ejercicio físico y deporte. Intentar hacer toda la actividad física que se pueda, 150 minutos semana, que no tiene por qué ser ni moderado ni intenso, puede ser ligero, puede ser algo asumible. Aprovechar pues todas las oportunidades que tengamos, caminar el que pueda, propulsión con la silla de ruedas, ciclismo asistido, actividad acuática con supervisión y sujeción, baile, yoga, boxeo sentado. Se pueden hacer muchísimas cosas. Se pueden mover los brazos en vez de estar quieto. Y también, claro, ya en estados más avanzados, pues movilidad en la cama con asistencia de profesional, habitualmente fisioterapeuta. Como conclusiones. La primera, aunque no cambie el curso de la enfermedad, movernos nos va a ayudar a sentirnos mejor. Eso es lo más importante. Yo no voy a hacer ejercicio físico porque me voy a curar. Eso no es verdad. Yo voy a hacer ejercicio físico porque me voy a sentir mejor. No voy a hacer ejercicio físico porque voy a adelgazar. Porque eso no ocurre casi nunca. Voy a hacer ejercicio físico porque me voy a sentir mejor. Segunda, todo movimiento cuenta. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Tercera, evitar estar mucho tiempo quieto. Y cuarta, para objetivos específicos, evaluación inicial, individualización a cada persona según sus capacidades y supervisión hasta sentir seguridad. Y voy a acabar, pues hoy también, pues he coincidido aquí con Mar, no creo que no me he puesto de acuerdo con ella, pero sí que comentar pues un referente. Yo creo que la mayor parte de vosotras conocéis a Sierra de Iglesia, jugador de baloncesto que llegó a debutar en el profesionalismo, que dice que la felicidad y el deporte son las mejores medicinas que tengo. Pues eso es todo. Pues que sea así para todos vosotros.